Concentraciones y esas protestas de los taxistas, ya ven que la reunión de esta mañana terminó por lo pronto sin acuerdo. La protesta comenzaba ahí en ese punto que están viendo, en directo a las 6 de la mañana, con una concentración en IFEMA. Es una huelga indefinida para exigir al gobierno autonómico que limite las licencias a los vehículos VTC y que les ponga unas condiciones para que los usuarios no los puedan contratar en la calle ni de forma inmediata, que no les permita competir en igualdad de condiciones con los taxis. Arranca la huelga de taxis en Madrid, con usuarios encarándose a los taxistas en el aeropuerto. Y es que esta huelga se convoca en una fecha clave para Madrid, en vísperas de Fitur, la feria más importante de Madrid a nivel mundial y que mueve miles de visitantes. Solo habrá servicios para personas enfermas o con movilidad reducida. Y lo hacen para presionar a la Comunidad de Madrid para que regule las licencias VTC y que trabajen en igualdad de condiciones y se cumpla la proporción un VTC por cada 30 taxistas. La Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo sin regular, sabemos que puede regular, ellos lo saben también y ya está bien, ya no aguantamos más. Según el presidente de la Comunidad de Madrid, este paro puede ser muy perjudicial para todos. Por eso, hoy se ha reunido con ellos para intentar llegar a un acuerdo. Les voy a ofrecer lo que ya he dicho, una regulación por parte de la autonomía, en la parte que creo que nos compete a nosotros y bueno, escuchar también lo que tienen que decir y por supuesto también escucharé a las VTCs. Los taxistas culpan a los VTCs del descenso de facturación. Con esta huelga aumenta más si cabe la tensión entre los dos colectivos. Este fin de semana ya se han vivido momentos de tensión. La noche del sábado, dos taxistas persiguieron a una conductora VTC desde la calle Velázquez y terminaron bloqueándole el paso en plena A2 y cortando la circulación. Dos taxistas fueron detenidos. VTC bloqueado por dos taxistas, en plena A2. Horas más tarde, en la madrugada, la hija de Carlos Sainz viajaba con una amiga en un VTC, cuando, a la altura de Moncloa, el vehículo fue alcanzado por una roca de grandes dimensiones, rompiendo los cristales del vehículo. Afortunadamente, no resultaron heridas. Bueno, compañeros, nos acaban de tirar un pedrusco los taxistas aquí en Moncloa. Los taxistas, por su parte, también denuncian agresiones. Este grababa cómo se encontraba su taxi el domingo por la mañana. Lo han hecho nuestros amigos de las VTCs. Clima tenso en esta huelga de taxis en fechas claves que se suma además a la que se lleva también en Barcelona. Una huelga indefinida del taxi que amenaza con colapsar Madrid. Pero en Barcelona empezó un poco antes. En Madrid la huelga arrancó esta mañana a las 6 y teníamos esperanzas de que pudiese desconvocarse llegando a un acuerdo con el gobierno autonómico que había convocado una reunión esta mañana. Nacho, ya nos has dicho que no ha habido acuerdo. Cuéntanos cómo está el ambiente ahí en la Puerta del Sol. Pues sí, si teníamos esperanzas ya se han desvanecido. Ahora mismo el ambiente en la Puerta del Sol es este. Pitidos, bocinas, entre los taxistas dicen pues que han sido engañados. Mucha gente se había reunido para respaldar a sus representantes en esta reunión que han mantenido con el gobierno regional. Una reunión que ya desde el principio se veía que no iba bien. Se han ido filtrando, por ejemplo, ciertos detalles como que uno de los abogados directamente ha abandonado la mesa de negociación. Mirad, banderas, ya no solo de las diferentes asociaciones, sino también de Valencia, había otra de Andalucía, y eso es porque han venido taxistas de toda España en apoyo de sus compañeros. Y ahora, si te parece, María, vamos a bajar de las reuniones institucionales a la calle, a estar con las personas que se pasan, como nos cuentan, como Marcos, 12 horas detrás del volante del taxi. No ha habido un acuerdo, Marcos, como taxista. Y ahora, ¿qué? Bueno, ahora a seguir. Llevan 10 años haciendo lo mismo. Llevamos 10 años con este problema. Que ahora nos digan que no es algo que ya conocemos. Con lo cual nosotros vamos a mantenernos aquí porque aquí estamos para tener una solución. Todo lo que no sea una solución no nos vale. Oye, era previsible que no hubiera acuerdo, no lo ha habido, seguiremos aquí. Sin esa solución, ¿cómo es tu día a día en el taxi? ¿Cómo te afecta a ti, a tu familia, en lo económico, por ejemplo? Pues te lo puedes imaginar. Tú tienes un servicio, prestas un servicio cumpliendo toda la normativa y a la vez te crean un servicio paralelo sin ningún tipo de regulación. Te puedes imaginar que cada día vas un poquito a peor, pero es lo único que se pide, que si jugamos todos a lo mismo. Muchas gracias, Marcos. Este es el ambiente que se vive ahora mismo, María, en la Puerta del Sol.
Así están las cosas. El epicentro de la protesta está repartido entre Sol, donde habrá haber una concentración, y IFEMA. IFEMA se eligió el lugar, el recinto ferial Pello, por el valor que tiene esta semana, porque ahí se va a celebrar una cita que se podría considerar la más importante del año en cuanto a ferias en Madrid, ¿no? ...250.000 personas, y otros años los visitantes han valido de los taxis para facilitar la movilidad. Por ello, los organizadores de Fitur, que comienza este miércoles, ven con preocupación, con mucha preocupación, esta huelga de taxis. Os quiero mostrar cómo está ahora mismo esta zona, porque a primera hora de la mañana venían cientos de taxistas a concentrarse aquí, en esta avenida capital de España, que es una de las principales avenidas que lleva que llega a la Feria de Madrid. Como veis, hay tres carriles y hay dos carriles ocupados por los taxistas en cada sentido. Os quiero mostrar el otro sentido, cómo está también totalmente bloqueado por los taxistas. Como decimos, es uno de los lugares protagonistas, puesto que el miércoles se celebra, empieza esa feria de Fitur aquí en Madrid. Pero no es el único sitio donde se están concentrando hoy en esta primera jornada de huelga. Los taxistas también están en estos momentos en el aeropuerto de Madrid y también en la estación de Atocha. Pues sin perspectiva, gracias Pello, sin perspectivas de solución a la vista y teniendo en cuenta las imágenes que todos tenemos de lo que ocurrió en el mes de agosto con la Castellana bloqueada, pinta mal esto.